Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Bueno, esto es un pequeño repaso a, a las criptomonedas, especialmente el Bitcoin en Rusia. ¿Cómo está y cuál es su estatus actual? Y bueno, hemos cogido noticias de octubre, no muchas, pero realmente significativas. La primera es legisladores de Rusia desean rastrear a los mineros y exigirles el pago de impuestos. Esto ya lo hemos visto en España. Y, y bueno, creo que no son tan diferentes unos países de otros, aunque sí lo pueda parecer. ¿vale? Ha, ha habido evidentemente muchas reuniones y Vladimir Putin ha sido una persona bastante eh, activa en el tema de las criptomonedas, comparado con otros eh, presidentes de otros países. Y dicen básicamente se ha acordado regular. Criptomonedas y las actividades de minería. Entonces, la, el jefe de la Comisión de Mercados Financieros declaró que los mineros de criptoactivos serán rastreados a través del consumo de electricidad, lógicamente, y obligados a pagar impuestos. Evidentemente, el consumo de electricidad es un es uno de los grandes drivers de la, de la minería y así que es fácilmente rastreable. El objetivo es emitir licencias para minería, con el fin de que se paguen los correspondientes impuestos. ¿vale? Y la labor, evidentemente, será manejado por el departamento que toque. Se reciben un ingreso elevado, pero también es importante que se defina el concepto de lo que es una criptomoneda, ya sea un instrumento financiero o un producto. Así que, ¿qué más siguen? Prohibir las, las criptomonedas y su extracción es algo inútil la única opción viajes la única opción viable para los países es aumentar la transparencia en este área lo cual se logra al participar en, en iniciativas internacionales para así supervisar el trabajo o sea que si no puedes con ellos únete a ellos vale y luego lo último muy importante claro no todos los mineros están involucrados en el lavado del, del dinero y en la financiación del terrorismo no todos la gran mayoría vamos este, no todos es como si dicen, bueno, hay un 20%. No, no, la mayoría no tienen absolutamente nada que ver y son los informáticos que se están sacando un dinero aparte. Necesitamos separar el trigo de la paja. Una de las características de las criptomonedas es el anonimato y la falta de regulación, por lo cual el despliegue de medidas regulatorias se enfrentará a grandes complicaciones. Creo que esto es un enfoque que ya tienen absolutamente claro. Es decir, oye, sabemos que esto existe, nos tenemos que unir a iniciativas internacionales, tenemos que separar el trigo de la, de la paja, va a ser complicado regularlo, va a haber mucha necesitamos mucha más transparencia y al final queremos cobrar impuestos porque es una actividad. O sea que el glamour de Rusia, como Adalid de las libertades, nace de plástico. Otra, el Bitcoin es peor de lo que los casinos, 21 de octubre. Esto lo dice el ministro de Desarrollo Económico de Rusia. Es eso. Y dice cosas desde el punto de vista de un productor de dinero, o sea, un, pa un país. ¿vale? Estamos de acuerdo en, que, en el que el Estado debe controlar el proceso de emisión de criptomonedas y su circulación. El Estado debería de tomar el control. En cuanto a Bitcoin, si nos fijamos en cómo fluctúa el valor, se trata de docenas de porcentajes, o sea que fluctúa mucho. Un activo que puede estar disponible para un inversor no cualificado no debería de fluctuar tanto, que es peor que los casinos. Primero ganas, luego pierdes y te quedarás sin, sin nada. Aquellos que no saben manejar los riesgos de instrumentos de tal volatilidad no deberían de invertir, porque en el 99% de los casos resulta en pérdidas para estas personas y luego se encontrarán en una situación difícil lo cual no es bueno hombre esto está bien que lo diga pero también tendría que decir que el rublo no es precisamente una de la eh, estabilidad o sea que la moneda rusa ha ido depreciándose bastante en el tiempo si nosotros nos fijamos en el pues en los últimos Último, en la última década aproximadamente, desde el, 2017, desde el 2007 al 2017, el rublo ha pasado de 23 rublos por dólar a 59 con picos de 84. O sea que un rublo vale menos. En el año 2007 con, con 25 rublos tenías un dólar. En el año 2017 con 60 rublos tienes un dólar. ¿Vale? Comparemos cuánto cuesta un Bitcoin. Luego esta volatilidad que nos indica está clara, pero es a favor del Bitcoin, no a favor del rublo. Y tampoco... No ha sido a favor del dólar, que es una de las monedas de referencia, imaginaos a favor del rublo. Con lo cual, está bien, pero estamos confundiendo, confundiendo cosas. Porque claro, al final mezcla la volatilidad de los precios del Bitcoin con esquemas Ponzi o pirámides. De esquemas Ponzi. Entonces, no tiene nada que ver. O sea, al final tú tienes tu Bitcoin en tu, en tu monedero y ya está. Eso tiene una equivalencia en moneda fiat. Que puedes o no, eh, digamos, mover. Sí que entiendo que debe de haber una educación. Pero claro, restringir el que la gente pueda comprar Bitcoins solamente si tienes una educación. Me parecería un poco dictatorial. Dices: Los requisitos para un inversionista cualificado serían tener al menos 6 millones de rublos, o sea, unos 100 mil dólares. Está bien, sí. Y realizar al menos 40 transacciones al año por un valor de esos 6 millones de rublos. O haber trabajado en una institución financiera al menos durante dos años. O sea, es decir, tienes que ser alguien experto en compraventa y luego ya. Te van a dar permiso para comprar bitcoins. Bueno, eh, no tengo nada claro. Entonces, esto lo tendríamos que hacer con todo. Tiene usted que aprender y luego ser padre. Tiene usted que aprender y luego comprarse una, una casa. Tiene usted que aprender para luego trabajar. Eso sí que lo hacemos. Pero la mayor parte de las cosas no hacemos absolutamente nada. ¿Quién te da el título de que es usted cualificado? No lo sé, a ver, es cierto que hay que aprender, pero de ahí a, o sea, a tener autoridad molar para la volatilidad de los precios del Bitcoin cuando está en 7600 dólares prácticamente subiendo, vamos, multiplicando por mucho en los últimos 8 años que lleva, o 7 años que lleva, o 6 años que lleva, más o menos. dices hombre, Es que aquí lo duro es tener rublos, no tener Bitcoins. O sea, sí que le estoy de acuerdo en que haya una cierta. Eh, información pero claro los monopolios de emisión de dinero que lo tengan los estados porque lo tienen los bancos centrales es decir, si yo quiero aceptar otra cosa como dinero es problema mío otra cosa es que tenga que tener un determinado dinero concreto para relacionarme con el estado eso sí pero entre dos personas pueden hacer lo que quieran yo te cambio botellas de vino por eh, manzanas, ya está perfecto. ¿Cuál es el problema? Que ahí no cobras impuestos. Entonces, ahí no es tanto la emisión de, del dinero, sino que, que necesitas cobrar impuestos. Luego, Rusia promete regular las ICO, las ICO de criptomonedas, pero no acabar con ellas. O sea, un poco en línea eh, con el resto, es decir, no va a dejar que mueran debido a las regulaciones, sino que. Lo que quieren es ponerla bajo regulación, aunque todavía no sabemos nos enfrentamos a algo dañino. Si nuestro lugar está en, en el... si nuestro lugar está entre los países avanzados y queremos tener éxito en esta carrera, debemos crear mejores niveles de vida para nuestros socios y ser más audaces. Vale, perfecto. Algunos de mis colegas dicen que las ICO huelen a esquemas piramidales. Bueno, habrá de todo. Vale. También dijo, también dijo la cadena RBC en Rusia la necesidad de regular las ICO y las criptomonedas, así como el uso de la tecnología blockchain, que es, a, es algo que se ha manifestado reiteradamente. O sea, estamos viendo que muchas de las ICO vienen de Rusia y hay gente de todo el mundo en ellas. Pero mucho empuje viene de allí y hay gente muy buena, o sea, con unos currículums extraordinarios. Pues está perfecto. Es decir, lo más probable... Es que el proyecto siga su propio modelo, ya que otros países, cuando regulan las ofertas de moneda, se basan en la experiencia previa de instrumentos para atraer financiamiento como el co-funding o las IPO, ofertas públicas de acciones. O sea, hay un bagaje anterior del co-funding, que es cierto, y de las IPO de, de acciones. Debemos de ser muy cuidadosos para, los para que los invergüenzas equivalentes no se aprovechen de la confianza de las personas. Pero no vamos a lo lograr esto poniendo obstáculos en caminos que conducen a grandes oportunidades. O sea que tienen... Eh, hay, un, hay una balanza. Es decir, oye, sabemos que hay problemas, pero tampoco podemos perder las oportunidades. O sea, no vas a salir a la calle, pero pues te puede caer una maceta. Y hombre, está claro que hay unos riesgos que hay que medir, ¿vale? Las IPO no son un fenómeno, son una oportunidad para traer dinero a la economía unos una cuyos riesgos es necesario evaluar o sea, hay que evaluar los riesgos pero está bien esto es un planteamiento bastante interesante en china las han prohibido pero en rusia no lo tienen nada claro saben que lo tienen que regular saben que lo tienen que controlar saben que hay que pedir unos mínimos pero a partir de ahí está viendo que hay una oportunidad o sea bien vale bien o sea, y además no estamos hablando de, 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 de esquemas piramidales sino de oportunidades, porque al final el inicio está muy claro, tanto el presidente de la nación como el vicepresidente de, de Rusia, El primer ministro, tienen muy claro que hay mala fama, pero es un, hay una gran potencialidad, te atrae recursos, y es cierto. Pues no hemos visto declaraciones de Estados Unidos a estos niveles. Sí en Rusia. Y vamos con la última, que es la más interesante. Que el presidente ruso pidió crear una criptomoneda estatal, el cripto ruso, el criptorrublo. También hemos visto eh, en Dubái, por ejemplo, que, se, que anunció en su momento el MCAS, la primera criptomoneda gubernamental. Esto es de principios de octubre también. Y dijo algo así especificó que esta moneda el, el CEO de Encredit especificó que la moneda estaría basada en tecnología blockchain, la cual permitirá a los residentes hacer uso de la criptomoneda mediante una aplicación especialmente diseñada para dispositivos móviles. Luego el subdirector general de Dubai Economy dijo, "Una moneda digital trae consigo varias ventajas: tiempos de procesamiento y entregas más rápidos, menor complejidad y costo de operaciones." Esto cambiará la manera en que la gente vive y hace negocios en la ciudad, lo cual marcará un salto gigantesco para Dubai, ya que se aprovecharán al máximo las innovaciones para facilitar los procesos de negociación y la calidad de vida. O sea, tienen claro. Y, el, y Putin ha dicho a su gabinete crear una moneda emitida por el Estado. Y aquí creo que sí que tiene toda la razón. Dices, con confianza declaró que lanzaremos el cripto rublo por una simple razón. Si no, si no lo hacemos, nuestros vecinos de la comunidad de Eurasia lo harán en dos meses. Sería una moneda de curso legal. Lo que habría que ver exactamente es cómo estaría esa blockchain asociada. Pero si lo consiguen, sería perfecto. Es decir, ¿por qué cuál es el, el problema de esa que, no, que esa masa monetaria esté controlada? Es decir, no hay ningún problema en que el Bitcoin conviva o que con las criptomonedas privadas convivan con criptomonedas públicas, pero lo, tendremos que ese bloque génesis y esa cantidad de criptomonedas sea concreto y sea, una, y sea un código fuente abierto. ¿Vale? Es decir, que no llegue un día que diga hay 100 millones de criptorublos y al día siguiente hay 200 porque hemos decidido emitir 100 más. No, tiene que ser algo controlado. Entonces la idea es fantástica. ¿vale? Y además sería como un salto en, a nivel técnico to total. Es decir, pasamos de una moneda fiat, digamos, papel, electrónica, pero bueno, electrónica tampoco. O sea, electrónica sí, pero, pero no con un control electrónico. A una criptomoneda con un control electrónico. O sea, muy interesante, la verdad. Crypto rublo, veremos. Estamos pendientes. Pero desde luego sería una de las cosas fantásticas. Y luego, esto último, para finalizar, es muy interesante. Si el propietario no puede declarar la fuente de los criptorublos, se aplicará un impuesto fijo del 13% a convertirlo en rublos rusos. Y, y también se le aplicará una tasa de impuestos del 13% sobre la diferencia obtenida por las transacciones que implican la compra y venta. O sea, lo tienen claro. Esto lo, lo emiten para cobrar impuestos. 13% es mucho, poco, no lo sé, no está mal, no, es una cantidad razonable, todo lo que sea menos del 20 es perfecto, esto será una especie de IVA del 10, 16, pues 13 es una cantidad ra razonable, si para compra-ventas tienes un, una, una comisión o un impuesto del 13, no está mal, pero ojo, luego no te tienen que hacer una expansión monetaria de la cantidad de criptorublos, sino que lo tienen que tener bastante controlado. Pero aquí claramente en el código fuente se va a poner la, el cobro de impuestos. Y esto es la primera que lo ha dicho. O sea, esto quedamos con la frase. Un impuesto fijo y también una tasa de impuesto automática a las transacciones de compra-venta. O sea, esto va a ser así. El cobro va a ser así de fácil. No va a haber ni que hacer declaración. Simplemente en la propia codificación del, del dinero está el cobro de impuestos. Rusia. Ojito. Dejamos estos tips para que que, que reflexionéis, ¿no? O decimos, oh, bueno, tal, es una, es un, esto es un esquema piramidal, no sé qué. Todo este tipo de conceptos que están introduciendo están muy por delante de lo, cualquier concepto que nosotros manejemos. Con lo cual esto se lo están tomando extremadamente en serio. En fin, un abrazo y hasta siempre.